Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo muy muy especial para vosotros. Este video es para la gente que pertenece a mi lista privada porque tenemos un freebie nuevo y para los que no pertenecen, para que veáis qué tipo de productos podéis conseguir completamente gratis cuando pertenecéis a mi lista privada. Aquí os voy a dejar abajo un enlace a la lista para que os suscribáis y también un enlace a Outreach. Vamos a hablar hoy justamente de lo que es Outreach. Outreach es un software que nos ayuda a hacer quizzes, surveys, en general a conseguir leads. Bien fácil y divertido. Como ya sabéis, para el CPA, como para afiliados, como para casi todo actualmente, el conseguir leads es cada vez más complicado. Y hacerlo de una manera lúdica es más sencillo para nosotros y para la gente. Y para eso ha surgido Outreach. Outreach es un software en la nube que te ayuda a hacer contenido interactivo para generar mucho engagement, más leads y hacer más ventas, más rápido que lo normal. Como sabéis, hay un montón de formas de hacer quizzes, de hacer surveys. Puede ser HTML, puede ser plugins para WordPress como Quizstripes, puede ser páginas específicas como Landerize, podéis usar constructores Kibio como ClickFunnels, como System.io, podéis hacer un montón de cosas. Sin embargo, este software, que es este, os lo estoy presentando aquí, os ayuda a hacer cosas muy rápido, muy divertido y mirar, tiene este tipo de service, score, es para que manejemos un score de personalidad, galería, video pop-ups, Stories para Instagram o para Facebook. No necesitas bajar nada, no hace falta instalaciones, está todo en la nube alojado y puedes empezar inmediatamente. ¿Ves? Esta es la interfaz. Ahora la veremos por dentro. Ya sabéis que me gusta mirar las cosas por dentro. Que sepáis que yo tengo la versión de reseller, la compré de reseller para poder darle acceso a mi lista privada sin ningún problema. ¿Ves? Ahí está. Vamos a lo que quiero que veáis lo que hace esta página. Creamos contenido interactivo, ¿veis? El panel de control, vemos los resultados, hacemos ventas. Mirar, esto es lo que hace. Vamos a echarle una mirada. Outreacher, Typeform, Quiz Editor y viene lo que tenemos para cada uno, ¿no? Visitantes al mes, historias ilimitadas, quizzes ilimitados, surveys ilimitadas. Ilimitados video quizzes, test de personalidad ilimitados. Tiene un graphic editor incluido, un image finder incluido. Está en SSL porque está en la nube, está conectado. Todos estos hay muchos rojos, así que ni siquiera los voy a mirar. Tiene integración con el autorrespondedor y está con la GDPR. Está todo perfectamente bien. Este es un demo que no lo voy a poner porque os lo voy a enseñar yo directamente. Veamos: quizzes y pools en vídeos, historias, quizzes y more. CTAs para lead generation, analíticas, gráficas rápidamente, imágenes, integración para los autorrespondedores. Tiene unos fast action bonuses, pero yo lo que quiero que veáis es el precio que lleva. El estándar es de... Hay dos opciones, como siempre. Está la estándar, que cuesta $27 al mes, y la comercial, que cuesta $97 en one time. Tiene hasta 100 quizzes, esos son ilimitados, 3 autoresponders, este tiene 7, analíticas para usuarios completas, el graphic editor y el image finder, que esto no lo tiene. Tiene un training incluido, este también, tiene soporte VIP y cuesta $97 y este 27. Para mi lista privada, como yo soy reseller, les voy a dar esta opción, la de $97, así que se acaban de ahorrar en este momento $97, ¿vale? Vamos a verla por dentro, quiero que la conozcáis. Esta es la interfaz. Ves que aquí tiene para hacer stories, surveys, quizzes, score, personality, gallery, video quiz, el graphic editor, el image finder, las integraciones, analytics, los trainings y support. Y el Consultant Kit, que no lo tendréis vosotros porque eso es solo para agencias, ¿vale? Para empezar, podéis elegir cualquiera de las cosas que tenemos aquí. Es súper sencillo, así que no me detendré demasiado. Mirad, por ejemplo, en Story, le voy a dar clic en Story.
Y yo tengo este de prueba. No está para nada bonito, no está para nada listo. Le voy a dar clic al View y no vais a ver absolutamente nada bonito. Start now. Y luego aquí ya tendrían que venir una serie de cosas que no he puesto. Y para compartir en el resto de redes sociales. Le voy a dar editar. Como veis es muy fácil. Edit, Preview, Share o Analytics. Le voy a dar en editar. Puedo darle uno nuevo, pero como ya tengo este, bueno, no, le voy a dar uno nuevo para que veáis que es súper fácil. Aquí podéis elegir Social Sharing, Call to Action, Opt-in o Review. Vamos a hacerlo para que sea rápido un Social Sharing, que es el que habéis visto antes. Clic. Y vamos a ponerle lista privada demo. Siguiente. Para que veáis lo increíblemente sencillo que es. Y aquí ya está. Eso es todo. Esto es en la versión mobile, que así la van a ver las personas. Vienen los slides que vosotros le vais a poner las imágenes y los settings. Lista privada demo. Viene el estilo de texto. Veis, aquí lo podéis modificar. La descripción, el estilo de la descripción, que es esta aquí de aquí chiquitita. Y el estilo del botón. Muy fácil. Ahora mismo no voy a poner nada. Vamos a poner enter a title. ¿Ves que es súper sencillo? Y vamos a ponerle ¿qué tanto sabes de montañas, por ejemplo? Montañas. Y en la descripción. Bueno, no, ¿qué tanto sabes? Mirad que no cabe en la pantalla. Así que en settings podéis modificarla. Title style. Size. Vamos a ponerlo a 24, menos 24, 18. 18 es lo menos que nos va a dejar, así que vamos a ponerlo con un Aldrich. No, es muy feo. Bueno, pero para que veáis que rápidamente, este me gusta, se pueden modificar. Y vamos a ponerle cuánto. Más fácil. ¿Cuánto sabes de montañas? Montañas. Vale. La descripción aquí es solo para expertos escaladores. En cuanto le damos clic a Edit Picture, le damos clic, se abre una ventana para que nosotros podamos poner la imagen o podemos poner desde aquí. Podemos ir al Graphic Editor, Image Finder y ponerlo ahí. Luego viene el botón y vamos a poner aquí, empezamos. 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 Ya está. Ese es el primer slide. Esa es la bienvenida, la pantalla de bienvenida. Podemos poner las cuestiones ya. Elegimos si es de multiple choices o con imágenes. Para ir rápido, voy a poner múltiple. La pregunta va a ser, ¿qué es una piola? No sé cómo se llame en tu país. Seguro que sabes usarla. Seguro que sabes usarla. Y vamos a poner las respuestas. Add answers. Aquí vamos a ponerle un lazo para que no me caiga, para no caer. Y aquí otra, vamos a poner mi barba, por ejemplo. Y vamos a poner una tercera opción que va a ser un dispositivo de seguridad. Pero la verdad es que para mí es un lacito, ¿eh? Y ya está, eso es todo. Podemos poner una nueva, esa es la primera, de múltiplo. Y aquí vamos a ponerle qué son los tacos. Y aquí vamos a ponerle los tuyos son especiales. No voy a poner imagen, pero se puede. Y aquí le voy a poner taco igual zapato especial. Es un zapato, ¿eh? No sé si es para escalar, pero es un tipo de zapato. Sobre todo los futbolistas o lo que sea llevan unos ganchitos ahí. Es un alimento para los mexicanos, esos son los tacos. Y para los españoles es una palabrota. Para los españoles un taco es una palabrota. Ya está. Vamos a suponer que sean solo esas dos. Y cuando hemos puesto ya las dos, le ponemos un end screen. Esta es la pantalla final. Le vamos a poner aquí. Eres un grande. Supiste todo. A ver. Escalas muy seguido. Y aquí ellos pueden compartir sus resultados, ¿vale? Y eso es todo, absolutamente todo. Están los settings para que podamos cambiar nosotros cosas. Bueno, aquí podemos cambiar las imágenes o poner un background diferente. Espero, ¿cómo es una montaña? Ahí está. Y le voy a dar al preview.
Clic al previo y ahora sí se va a ver bien. ¿Ves? ¿Cuántos sabes de montaña? Empezamos. Un lazo para no caer. Un alimento. Y eres grande. Escalas muy seguido. Y le ponemos tweet, Facebook o pin. Sin más. No tiene más pretensiones. Aquí la idea es conseguir seguidores, porque si la gente la publica, pues luego vienen a nuestra página a ver cosas, ¿vale? Como veis, es súper, súper sencillo. Lo voy a quitar. Lo puedo publicar y si le doy a publish, pues ya me lo publica y ya me da una URL que yo puedo compartir con la gente. Ese es uno. Luego me voy nuevamente al outreach. Por ejemplo, quiz. Esta sí que ya la tengo hecha. Y aquí, como veis, es una página en la que yo le he pedido un opt-in. Tengo aquí, hey, tenemos un regalo para ti, puedes ganar una Walmart gratis, le ponemos la imagen, Star Quiz. Yo le puse aquí preguntas de múltiples opciones también. Le pone cuántas veces visitas Walmart, una vez, dos veces, tres, cuatro. La pregunta número dos, solo le puse dos preguntas, ¿cuál es tu red social favorita? Se la pongo ahí, ya está. Y el end screen. En clic para continuar, fijaros que es el clic para continuar, en ese momento se van a ir al enlace que yo les ponga. En mi caso, por ejemplo, le puse mi página web, ¿vale? Yo le voy a dar a previo para que veáis que es súper, súper fácil. Tenemos el regalo para ti, Star Quiz, cada semana, Instagram y ya está. Eso es todo. Felicitaciones, calificas para entrar en el sorteo. Clic to continue y me va a llevar aquí abajo, lo veis, a bettyromerito.com, porque es la que yo le puse, pero vosotros podéis poner el enlace a nuestra oferta CPA o a nuestro afiliado o a lo que sea. ¿Vale? Voy nuevamente aquí y vamos a suponer que tenga un Surbee. Y en Surbee tengo una para CTAs, veis aquí dice CTA y otra que dice otra cosa. Voy a darle el previo para que lo veáis. Es muy fácil. Mira, que también te conoces. Con este test sabrás si eres buena o mala persona. Empecemos. ¿Te gusta leer o bailar? Y tengo dos opciones. Vamos a poner esta. Ejercicio al aire libre bajo techo. Pues esta otra. ¿Perros o gatos? Gatos, por ejemplo. ¿Internet o tele? Internet. Y acá. Ajaja, lo sospechaba. Deja tu correo para enviarte la respuesta de tu test. Y aquí ellos nos tienen que poner nombre e email. Y además aceptar los términos porque está con la GDPR. Y aquí la respuesta. Cuando le den clic aquí a estos tres, le van a dar clic y va a llegarles un correo en el que les va a decir que se suscriban, que confirmen la suscripción, entran a nuestro enlace y nosotros les enviamos la respuesta. Muy sencillito. Tenéis aquí la parte de integraciones. Se integra con Google Analytics, con el Pixel de Facebook, los autorrespondedores y un General List. Si no tenéis ningún autorrespondedor, le dais a General List y en los quizzes, aquí por ejemplo, voy a darle a las estadísticas y aquí me dice que son cuatro opt-ins y dos recurrentes. ¿Cómo veo yo mis suscriptores? Pues le doy aquí a Email List y aquí me aparecerán. Cuando ya lo corra y confirmen el correo, si no lo confirman, no va a aparecer aquí, solo si lo confirman. Y ya tenemos ahí nuestros suscriptores. Podéis hacer un montón de cosas. Hay para Score, no sé si hice alguna de Score, sí, la tengo aquí, pero no están hechas. Están sin más. Empieza ahora. No tiene nada. Pero es muy fácil de construir, es muy, muy, muy sencillito. De personalidad, la galería, el video quiz, porque también podéis hacer video quizzes. Es aquí tampoco hay nada, está totalmente vacío. El editor gráfico, vosotros aquí editáis imágenes, subís una. Es muy sencillito, es el que tiene todo el mundo. ¿Ves? Ahí está. Vamos a poner un ejemplo. Esta es la imagen de toda la vida. Tenemos opciones para poner lo que nosotros queramos. Aquí, por ejemplo, esto se pone. Está muy fácil. Esto es muy, muy fácil. Esto no hace falta ni que os lo diga cómo funciona. Están los basics, resize, crop, brown, color, drawing a mano alzada. Este, tal cual. ¿Lo veis? Ahí. Cancelamos. Le podéis poner textos. Este tipo de textos son bonitos. Por ejemplo, esta. Y vamos a usar esta. Vamos a poner doble clic.
aquí va mi texto bonito. Ya está, lo podemos poner donde queramos. Aquí, por ejemplo. Al color que sea. En fin, ya se pueden hacer un montón de cosas. Tiene un Image Finder para que vosotros busquéis imágenes. Por ejemplo, Moni. Siempre pongo Moni, no sé por qué. ¿Será que me gusta? Y aquí tenemos las imágenes de Moni. Podéis darle un previo o bajar. En fin, hacer cosas. Este es para las integraciones, las analíticas. Tiene un training que os sugiero que veáis. Son 10 minutos, no más. Y que exploréis todas las opciones porque es súper sencillito y funciona para que vosotros podáis hacer quizzes para la gente de una manera muy rápida. Hay templates que no tiene ninguna template aquí. Las podéis guardar si queréis. Este es de Insta, lista privada demo, la que acabamos de hacer ahora mismo. Recordaros que cuando hacéis una nueva campaña podéis hacer para que la compartan en social y tengáis más gente un call to action, un opt-in o un review. Cualquiera de ellas puede funcionaros perfectamente bien. Bueno, pues de eso se trata Outreach. Espero que os haya gustado muchísimo el video. Para mi lista privada, la versión de $97 está completamente gratis, que es One Time Offer, es decir, lo vais a tener para toda la vida, lo que dure el desarrollador. Yo no soy la dueña, yo no le doy mantenimiento, eso sí, tenedlo muy claro. Yo os doy el acceso con todo lo que habéis visto ya, pero yo no le doy mantenimiento porque no soy la dueña del software. Para mi lista privada, completamente gratis, $97, para que podáis hacer quizzes súper rápido, súper bonitos, súper efectivos de copiar y pegar. Sin más, y para los que no estáis en mi lista privada, os invito a suscribiros a mi lista, que cuesta muy poquito, es una membresía, tenéis una cuota de acceso y luego una cuota súper bajita cada mes para que podáis tener acceso a un montón de cositas completamente gratis y súper útiles para nuestro desarrollo como marketers, como dueños de nuestro propio negocio online. Lo dejo hasta aquí, se despide Betty Romerito. Te envío un gran saludo, marketer, y recuerda que aquí te voy a poner el enlace a la lista privada. Si no estás, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la siguiente, marketer.